Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les hablo Jensor y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy les traigo el mazo de las Chica Maga. Acaba de salir la nueva caja, acaba de salir la nueva estructura y yo recién estoy consiguiendo las cartas. Así que perdón si todavía no subo los demás decks, perdón si me demoro, pero tengo que conseguir todas las cartas. Quiero conseguir los Thunder Dragon, los nuevos cuidadores de tumbas, los Grekeeper. Quiero traer todo el soporte, tal vez el Invoker, todo. Así que estén esperándome porque la verdad estoy ahorrando gemas para completar esos decks. Pero de momento el primer mazo que quería completar es el de la Chica Maga. Este mazo es un mazo que usa Yugi Muto en la película de Dark Side of Dimensions, y como acaba de salir el nuevo mundo, pues es un deck que de verdad me gustaría jugar. Y lo vamos a combinar con Mahat. Se puede jugar con muchos decks, con el mago del caos, lo puedes jugar con el mago oscuro normal, lo puedes jugar con magas oscuras, porque es una carta bastante versátil para cualquier mazo de magos. Y no solo de magos, sino que esta carta la puedes invocar siempre y cuando la robes. Cuando robas esta carta, puedes invocarla de modo especial desde tu mano. Y siempre que batalle con un monstruo de oscuridad, su ataque se va a duplicar. O sea, va a ser 5000. Si esta carta es destruida en batalla o por efecto de una carta, puedes invocar en modo especial de tu mano, o deck, o cementerio, un mago oscuro. En este caso yo no llevo ningún mago oscuro, pero ustedes podrían llevar, si quieren, alguno. Pueden llevar el nuevo y pueden quitar cualquier otra maguita que vean, ¿no? Por ejemplo, yo puedo quitar una limón, por ejemplo. O si ustedes solo tienen un Mahat, pues ponen un Mahat y un mago, ¿no? Eso ya es a gusto de cada quien. Yo lo voy a jugar con dos Mahat, así que eso ya es decisión de cada uno. El mago oscuro no lo quiero poner porque llevar más monstruos de mayor nivel se va a briquear. O sea, ya hice lo suficiente como para llevar una mago oscura, que aunque se puede briquear, tiene sinergia con todo el arquetipo. Así que esta sí la puedes llevar, y con ella vamos a llevar un ataque ardiente oscuro. Si controlas un monstruo chica mago oscura, destruye todos los monstruos boca arriba contra tu adversario. Muy buena. Vamos a llevar tres chica choco. Esta maga es muy importante, es de la nueva caja. Dark Dimension es de la nueva caja y es UR, así que cuando te toque necesitas reiniciar, o eso es lo que yo hacía, y así pude conseguir las tres. Simplemente vas a descartar cualquier monstruo lanzador de conjuros para robar una carta, y si tienes suerte vas a robar a Mahat, y Mahat se va a invocar de modo especial. Ese sería el combo. Además, una vez por turno, si esta carta es seleccionada por un ataque, puedes seleccionar un monstruo lanzador de conjuros en tu cementerio, excepto esta carta, y lo invocas de modo especial y cambias el objetivo de ataque a la carta que acabas de invocar. Y si lo haces, el monstruo atacante tiene la mitad de su ataque. O sea, vas a dirigir el ataque y vas a revivir un mago. En este caso vamos a revivir a Mahat, o podemos revivir a la chica mago oscura. Pero si tienen al mago oscuro, pues también pueden revivir al mago oscuro. Muy buena. Luego necesitamos sí o sí 3 chica maga Baya. Esta carta, cuando es invocada de modo normal, podemos añadir a nuestra mano un monstruo chica maga del deck. O sea, la vamos a invocar y vamos a buscarnos a la chocolate. Ese sería el combo. Además, esta carta, una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, cuando tu adversario active una carta o un efecto que seleccione esta carta, o esta carta es seleccionada para un ataque, puedes cambiar la posición de batalla de esta carta, y si lo haces, invocas de modo especial desde tu deck un monstruo chica maga, excepto esta carta. Así que puedes invocar ahí a la mago oscura, a la choco, etc. Luego tenemos a la manzana, que no es tan importante, así que si quieren la pueden quitar, pero yo la quiero poner porque en la película pues salió la manzana y estaba hermosa. Kiwi y limón, que estas las llevo una copia porque no son tan importantes en el mazo. Controladores de enemigos, 3 prisión dimensional para evitar los neos que no pueden ser destruidos, los Desperado Dragon, pues con prisión dimensional te los quitas. Y círculo del mago, porque te permite invocar en modo especial lanzadores de conjuros. De igual, si quieren hacer más competitivo el deck, pueden meterle
Maga Silenciosa. Recuerden que la Maga Silenciosa, tú puedes tributar cualquier lanzador de conjuros y puedes invocarla de modo especial. Así que como en este deck llevamos un montón de lanzadores de conjuros, puedes jugarlo con la Maga Silenciosa y así tener mayor porcentaje de win rate, ya que vas a negar mágicas. Y si te la matan, puedes traer un monstruo de 3500. Así que tengan en cuenta también esta carta. Pero bueno, yo lo voy a jugar así porque con Robo al Destino podemos robar a Mahat y Mahat se va a invocar especial. Así que ese sería el combo. Vamos a jugar duelos en vivo. Ok, vamos a invocar a la Chica Maga Choco. Vamos a usar su efecto. Vamos a descartar a la Chica Maga Oscura. Robamos, seteamos. Recuerden que con el efecto de la Chica Maga Choco podemos revivir a la Maga Oscura. Así que ahí tenemos más que nada sinergia. También estoy jugando con el tablero y con las micas nuevas de Dark Side of Dimensions. La verdad me está gustando mucho el nuevo mundo que acaban de implementar. Está muy bonito el nuevo mundo, nuevos personajes, eso siempre viene bien, nuevas gemas y cartas muy bonitas. Vale, Mech, caballero, monstruo 2000 de ataque. Efecto de nuestra Chica Maga Choco. Invocamos de modo especial a la Maga Oscura. Ahí está, Maga Oscura. Y como pueden ver, su ataque se divide a la mitad, de 2000 pasa a 1000. Y se redirige el ataque a la Chica Maga Oscura. Es mi turno, robo. Ok, otra staple. Usamos el efecto de la Chica Maga Choco, descarto. Robo, ok, vamos a setear. Y vamos a ver si no tiene nada. A ver, amigo, no tienes nada y GG. Ah, no, escudo de renador, ok. ¿Qué más tienes? Ok, es un deck de Mech Caballero, supongo, basado en este. Con 2000 de ataque. Robo. Perfecto, la valla. Invocamos a la valla. Efecto de la valla. Añadimos cualquiera. Vamos a añadir a Kiwi. Batalla. Golpeamos. Kiwi. Y boom. 3500. Maga Oscura. GG. Kiwi. Durante el turno de cualquier jugador puedes descartar esta carta. Los monstruos Chica Maga que controles van a ganar 300 de ataque y defensa por cada monstruo Chica Maga con nombre diferente en tu campo y en los cementerios hasta el final del turno. Una carta muy fuerte, poderosa, nos hizo ganar. Siguiente partida. Ok, contra Seto Kaiba de Dark Side of Dimensions con la nueva habilidad Dragones Definitivos. Ok, cuidado con ese men, ¿eh? Chica Maga Choco, efecto. Vamos a tirar a Manzanita. Robo, perfecto, y seteo. Recuerden, Chica Maga Choco, robas una carta descartando un lanzador de conjuros. Y una vez por turno, si es seleccionada por un ataque, invocamos de modo especial un lanzador de conjuros de nuestro cementerio. Y el ataque se redirige. Y no solo eso, el ataque del monstruo atacante se divide a la mitad. Podemos revivir a la manzanita si nos ataca el buen Kaiba. A ver, robo, perfecto. Chica Maga Valla, efecto de la Chica Maga Valla. Voy a añadir a la Chica Maga Oscura. Efecto de la Chica Maga Choco. Voy a descartar a Valla. Ok, Kiwi, perfecto. A ver, vamos a pegar. Círculo del Mago. Invocamos a nuestra Chica Maga Choco de nuevo para tener dos en el campo. Ok, le vamos a pegar. Ok, y le vamos a pegar.
Okay, efecto del invocador del mago azul. Se añade dragón blanco. Y ahorita por la piedra va a invocar otro dragón blanco. Así que vamos a pegar con Berry. Ahí está. Ahorita se va a invocar un dragón blanco por el efecto de la piedra. Pero no se preocupen. Tenemos aquí el ataque ardiente oscuro y a la mano oscura en la mano. Así que con este combo, el siguiente turno lo vamos a destruir. Ok, es el dragón blanco clásico. No invocó al dragón blanco de Dark Side of Dimensions, pero bueno. Ok, no problema. Uy, uyuyuy. Esto sí es un problema. Otro dragón blanco, ojo azul. Y el dragón blanco de la película. Miren su animación. Es mucho más hermoso, más poderosa. Wow. Ya tiene dos. Uno más. Y puede fusionar. Y ahí ya sabemos que tienen el extra egg. Así que hay que tener cuidado. Cuidado con Kaiba. Da igual. El hecho de que me haga daño me beneficia mucho por la habilidad que tengo de robo el destino. Para robar a Mahat. Así que... no hay problema. Ok, dragón del brillo. Es un deck 100% de dragones. Por lo que veo. Uf. Me voy a comer un fuerte golpe. Yo creo que sí. Me lo voy a comer. Porque ahora tengo un espacio libre. Y ese espacio me va a servir para usar el efecto de nuestra chica maga Choco. Invocar a la chica manzana en ataque. Y ahora Kiwi. Adiós Blue Eyes. Y atacó uno y atacó el otro. Derecho de nacimiento, eso no me lo esperaba. Otra vez Blue Eyes. Ok, pero de igual mis chicas magas van a tener ese bono de ataque hasta el final del turno. Ok. Robo del destino. Habilidad. Y van a ver el potencial del deck. Mahat. Toro. Oh, robé a Mahat. Por robo del destino. Así que lo puedo invocar de modo especial. Y ahora hago invocación normal de la chica maga oscura. Adiós manzana. Hola chica maga. Rayeki. O bueno, ataque ardiente oscuro. Destruye todo su campo. Y OTK. GG. Kaiba. Para que vean el poder que tenemos. Que le ganamos de forma fácil y sencilla. Al Ojos Azules. Vamos a darle su like. Y vamos con otra partida. Otro Yami Yugi. Seguramente un deck de mago oscuro. Seguramente con el mago del caos. Todo el mundo está jugando con el mago del caos. Yo estoy jugando con las maguitas aquí de colores. Y en este caso me tocó limón. Ok, chica maga limón. Una vez por turno puedes sacrificar un monstruo chica maga, excepto esta carta, y añade a tu mano desde tu deck un monstruo de tipo lanzador de conjuros. Una vez por turno, si esta carta es seleccionada por un ataque, puedes invocar a modo especial desde tu mano un monstruo de tipo lanzador de conjuros, pero sus efectos, si es que los tiene, son negados. Y después cambia el objetivo a ese ataque. Interesante, porque también lo divide a la mitad. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Vaya, efecto de vaya. Vamos a añadirnos a nuestra chica maga Choco. Set. 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 Vamos a pegar. Uy. Una túnica del mago. Hay que tener cuidado. Tiró la vigilancia del campeón. Mucho cuidado. Y mago oscuro de la película. Wow, ya hemos visto aquí al Blue Eyes. Ahora estamos viendo el mago oscuro. Literalmente todo el mundo en el PvP está probando el nuevo soporte. Está probando las nuevas cartas. Y eso me tiene muy feliz. Pero hay que tener mucho cuidado con el mago. Amigos, el mago es malo. Por favor, tengan cuidado con el mago. Refractivo todavía.
Pero igual yo estoy bien protegido. Y aparte la chica maga vaya. Se va a cambiar a defensa y va a negar el ataque. O bueno, va a redireccionar el ataque. Pero aquí tenemos esto. Efecto. Y efecto. Prisión dimensional para retirarlo del juego. Y el efecto de la chica maga vaya. Para invocar desde el deck a nuestra hermosa y preciosa maga oscura. Ya la tenemos ahí en el campo. Ahí está. Y robamos. Controlador, ok. Chica maga choco. Efecto. Descarto. Robo. Y controlador de enemigos. Dámelo. Y ya con esto. ¡OTK! ¡Adiós! ¡Boom! Ni siquiera el mago oscuro y el Blue Eyes han podido parar el poder de la maga oscura. Ojo. Vamos a darle su like. Y vamos a jugar otra partida. Ok, versus Zane. Cyber Dragon, tal vez, no sé. Ok. Vamos a invocar primero a la chica maga choco. Efecto, vamos a descartar a nuestra maga oscura. Ok, nada mal. Estamos bien. Descarté a la maga oscura porque no la necesitaba en la mano. Y la podemos invocar en modo especial desde el cementerio con la chica maga choco, así que tampoco pasa nada. Ok, setea. Cyber Dark. Se podría decir Cyber Dark. Zane y los Cyber Dark saben que, pues, van de la mano. Aunque no sé si será Cyber Dark puro o con Cyber Dragones o con Neos. Tal vez, no lo sé. Tiene extra deck, así que puede ser con Neos fácilmente. A ver. Ok, la Kia. 2400 de ataque. Va a atacar. Ok. Efecto de la chica maga choco. Invocamos de modo especial a nuestra maga oscura. Maga oscura. Y el ataque se redirige. Efecto del cañón. Ok, sí es un ciberdragón. Ciberdragón, ciberdragón. Para que lleve al ciberdragón barrera ahí, debe ser un ciberdragón, ciberdragón. Ok. Se queda con 1200 por el efecto de nuestra chica maga choco. Robo. Vamos a invocar a la valla. Efecto de la valla. Vamos a añadir a la de limón. Y vamos a descartar a la de limón para tener más chicas magas en el cementerio. Y aprovechar así el efecto de la kiwi, ¿no? Vamos a pegar. Kiwi. ¡Boom! ¡Boom! GG. Adiós, Zane. Maga oscura con 3500 de ataque. O sea, la kiwi está OP. Literal, y solo necesitas uno porque cuando la activas ya ganaste. Así que está OP. Vamos a darle su like y vamos a jugar otra partidita más. Que este deck me está encantando. Ok, contra Yami Yugi. Otro deck de magos, tal vez. Ok, si ganamos subimos de rango. Ok, un briqueo. Puras staple en mano. Puras staple. Me gusta su playmat de magos oscuros. Y me gusta mucho sus micas de la maga oscura. Ok, mirror match. Ok, ¿saben lo bien que me gustan los mirror match?
por el simple hecho de que no importa quién gane, es el mismo deck. Así que podemos ver el poder del deck en ambos lados del campo. Eso está muy bueno para finalizar este video. Un mirror match siempre es bueno. Voy a robarme a la chica Maga Choco. Lo malo es el círculo del mago. El círculo del mago es una carta que es para que me dé ventaja en campo, para que me dé un mago extra. Pero como él también usa magos, es como también darle ventaja a mi oponente. Así que creo que en esta partida no la voy a usar. Es interesante por el simple hecho de que si de la noche a la mañana el mago oscuro con las chicas magas se vuelve meta, deben quitar esta carta de su deck. Porque en los mirror match, en los duelos donde enfrenten a otro oponente que tenga lanzadores de conjuros, esta carta no solo te va a dar ventaja, sino tu oponente también, y ya pierde todo su poder. Así que no le tengan en cuenta si es que van a jugar contra alguien que use magos. Ok, la chica mago oscura con su arte original siempre es hermosa. Aunque aquí tenemos arte alterno. Robó una carta, no ha robado todavía al Mahat. Voy a usar mi primero el efecto de la valla. Y luego voy a encadenar a su efecto mi prisión dimensional. Para quitarme a la chica maga choco porque no le puedo atacar. Si la ataco va a revivir a la maga oscura. Y eso no nos conviene. Así que la vamos a retirar del juego. Y vamos a poder invocar a nuestra propia chica maga oscura de nuestro deck. Con arte alterno. Mucho más bonito. ¿Cuál les gusta más? ¿El clásico o este? A mí me gusta mucho más el nuevo. Este. Porque está de cuerpo completo. En cambio aquí es como que lo han recortado. Bueno. Preferencias en los diseños. Robo. Chica maga choco. Normal. Tiene ahí una carta boca abajo que es activable. Efecto. Descarto. Y justamente las cartas que no quiero. Que no quiero usar, ¿sabes? Set, por si acaso, nunca se sabe. Vamos a pegar con la más débil. Justo estos suman 4000. Ok, controlador de enemigos. Ok. Ojalá dure este duelo un poco más. Porque quiero invocar a Mahat. Oh, mago de la ilusión oscura. Ok, otra carta tech que pueden tener en cuenta para estos duelos, ¿no? Pueden tenerla también si quieren ahí en su deck. Pero yo no la termino de ver. Prefiero el mago oscuro clásico. Y GG. ¡Boom! Última partida. Vamos a ver si en este duelo podemos invocar a Mahat. Probando el mazo lo he invocado muchas veces. Pero no sé qué ha pasado que en este duelo no he podido. Así que voy a intentar invocarlo. Spellbook. Ok, prepárense para dormir. Bueno, ya es mi turno. Perdón por esa aceleración, pero su turno él se demoró mucho. ¿No la removerá del juego? Sí. Ok. Adiós, Choco. Set. Termino. We'll be right back.
Ok, mi turno. Perfecto. A ver, vamos a invocar a la valla. Efecto de la valla. Añado a mi mano. Una kiwi. Puede ser importante. Termino. Vale, me ataca. Yo voy a usar el efecto de la chica magabaya, obviamente. Se cambia defensa y invoco desde el deck una Choco para que él active su carta boca abajo y me la banee del juego. Obviamente, ya no me va a banear a la que tengo en la mano. Ok, es mi turno, robo, perfecto. Invocamos Choco, efecto de Choco. Descarto a la Berry. No, voy a descartar, sí, a la Berry. Robo, perfecto, seteo, batalla y pego. Luego voy a descartar al Mahat. De momento quiero descartar a las magas de colores para que Kiwi haga que ganemos más ataque. Eso, y además también tengo que descartar a Manzana. O tal vez le invoque de modo normal. No lo sé. Depende de qué haga en su siguiente turno. Quiero invocar a Mahat, ya que en estos duelos no le he podido bajar. Así que tenemos que esperar a bajar a Mahat. Robo, controlador. Ok, efecto de Choco. Voy a descartar a Mahat. Ok, vamos a invocar a la Manzana. Batalla. Manzana mata. Y Chocolate mata. Ok, el nuevo soporte, Alistair. Invocation. Ok, Alistair e Invocation. Cosito, al cosito. No puede ser destruido por los efectos de cartas de tu adversario. Tu adversario no puede seleccionar esta carta con efectos de cartas. Esta carta puede atacar mientras esté en posición de defensa boca arriba. Si lo hace, aplica su ataque para el cálculo de daño. Solo puede ser destruido en batalla, en teoría. Efecto de Choco. Mahat. Ok. Se va a curar. Bueno, se va a aumentar 1000 de ataque. Ahí está. Adiós. Mahat wins. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado. Este mazo de Invoked con Spellbook me ha encantado porque puedes usar la Invocation para invocar a este men con monstruos agua. Y el Spellbook tiene el mago de agua. Así que ese mazo me ha gustado. Tal vez lo suba al canal, así que estén esperándolo. Pero de momento nos quedamos con la victoria de las magas oscuras con el Mahat. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Los quiero! ¡Chao! Y si te ha gustado mucho el video que acabas de ver,
Recuerda dejarle tu like, comentar y por supuesto suscribirte a este bonito canal. Además, si quieres estar informado y al tanto de todo lo que se suba en este bonito canal, recuerda darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que se suba un nuevo video o estemos en un nuevo directo. Y también, si eres un gran fanboy de mi persona, puedes seguirme en Twitter o en Facebook. En Twitter estaré también subiendo todos los videos que publique en este canal y en Facebook estaré llenándole sus muros de memes. Así que bueno, espero que les guste mucho y sin nada más que decir, ahora sí me despido. Muchas gracias por el apoyo, los quiero, chao.